Las leyes del universo siempre están del lado del observador más sensible. Frase atribuida a Marcello Martirion Malpighi, conocido como el padre de la histología moderna. Marcello Malpighi nació el 10 de marzo de 1628 en Crevalcore, Italia, y murió el 29 de septiembre de 1694. Se encuentra enterrado en la iglesia de los Santos Gregorio y Ciro en Bolonia. Fue un médico anatomista, histólogo, biólogo y también estudió filosofía. En el siglo XVII desarrolló diversos métodos para el estudio de organismos vivos utilizando el microscopio, que para esa época fue un nuevo invento. Esto le permitió hacer numerosos descubrimientos sobre tejidos, estructuras y establecer los fundamentos de la nueva ciencia de la anatomía microscópica. En su honor, varias estructuras anatómicas microscópicas llevan su nombre. En 1645, ingresa a la Universidad de Bolonia para estudiar medicina y filosofía. Sus estudios se vieron interrumpidos por la muerte repentina de sus padres cuando él tenía 21 años. Se vio obligado a cuidar a sus tres hermanas y cinco hermanos. Recién cuando resolvió el problema económico, retomó sus estudios. En 1653, termina sus estudios para luego ejercer como profesor de anatomía. Es en esta etapa de su vida donde nace el gran interés por la investigación. Mientras estaba en Bolonia, Malpighi formó parte de una pequeña sociedad de anatomía liderada por su propio profesor de anatomía, Bartolomeo Massari. Años más tarde, el archiduque Leopoldo de Toscana invitó a Malpighi a dar clases y tener un lugar especial en la medicina teórica creada para él en la Universidad de Pisa. Ahí se volvió miembro de la Academia del Cimento, una de las primeras sociedades científicas. En 1659 vuelve a Bolonia para continuar sus investigaciones y la enseñanza. En 1661, identificó y describió la red pulmonar y capilar del pulmón y lo publicó en su trabajo De Pulmonibus, donde describió por primera vez la vesícula pulmonar y demostró que no podía existir contacto inmediato entre la sangre circulante y el aire inspirado. En 1663, llega a la Universidad de Mesina, en Sicilia, para seguir enseñando e investigando en distintas áreas de la ciencia. En los 4 años siguientes, profundiza sus estudios con el microscopio, con el cual hará grandes aportes a la histología. Con el uso del microscopio, Malpighi realizó estudios embriológicos, los cuales fueron comunicados a la Real Sociedad de Londres. Describió el desarrollo de los pliegues del dorsal, el cerebro y las estructuras que luego se identificaron como arcos branquiales. Las investigaciones de Malpighi no se limitaron solo a la embriología, sino que también tuvo grandes aportes a la histología. Presenció e identificó glóbulos rojos en los vasos sanguíneos de un erizo. Describió las papilas de la lengua y de la piel. Describió la estructura general del cerebro. Describió el riñón, en el cual nombró una estructura con su nombre conocida como glomérulo de Malpighi. E identificó el vaso como órgano y no como glándula, y también nombró una estructura con su nombre llamada corpúsculo de Malpighi. También realizó aportes a otras ramas del conocimiento, como por ejemplo en la anatomía de los insectos y de las plantas. En 1668 recibió una carta de la Real Sociedad de Londres, donde se le invitó a ser miembro, y en 1669 fue nombrado como tal debido a sus experimentos sobre la metamorfosis del gusano de seda. En 1671, la Real Sociedad publicó su obra La anatomía de las plantas de Malpighi.